Hola, hola, ¿cómo están en este mi canal? Ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el favorito Recon 28. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho, si lo hicieron, muchas gracias. Y si lo van a hacer, se les agradecería muchísimo. Dense una vuelta a nuestro facebook.com de un Recon 28. Ganen su pulgar hacia arriba, un like, comentarios, consejos, sugerencias. Los reciben con mucho, mucho agrado. Y bueno, volvemos con las actividades. Recuerden, denle like al video, compártanlo, coméntenlo para que nos llegue. Que la verdad que sí lo agradecemos, en serio que sí lo agradecemos. Y pues bueno, síganos por Facebook, por Twitter, para que estén enterados más o menos de lo que vamos a hacer para el episodio de los 500. 456 ya está la cuenta ahorita de suscriptores. Y pues bueno, gracias chicos y chicas, gracias. Muchas gracias, la verdad. Se les agradece su preferencia. Y pues aquí le seguimos echando galleta. Y bueno, volvemos con las actividades aquí de Mod Runner. Y vamos ahora con los desafíos. Ahora, perdón, se me sale de repente. Los desafíos. Tenemos este, vamos a empezar con este para darle fluidez a esto. Que ya lo completamos, ahí dice que está completado, pero nos falta que use la cámara de la cabina al conducir con remolque. Vamos a hacer eso. Lo demás ya está, no dañes tu vehículo ni ningún otro y no conduzcas por el carril contrario. Esos son los objetivos adicionales. Son 3 estrellitas, entonces nos falta esa de conducir por... con la cámara de la cabina, nos falta ahí, está, miren, nada más dice, usa la cámara de la cabina al conducir con remolque, ok, objetivo principal, recoge un remolque y después llévalo a una ciudad pequeña. Vamos a aceptar, ahí está nuestro camioncillo, y nos va diciendo ahí, más o menos, dice, ahí está, es como un tutorial más o menos, para los que pues no están familiarizados con esto, nosotros ya, si nos hubieran dicho, ve por el remolque, llévalo a tal lugar, pues lo llevábamos y ya, ¿verdad? Pero bueno, vamos a conducir. A ver si la podemos hacer, porque esta cosa no me gustó la primera vez que lo corrí, porque no trae el bloqueo de diferencial. Déjenme, voy por adentro. Ahí. Ni todas las ruedas se conducen, o sea, no es tracción total. ¿Dónde es? Es aquí. Caray, tiene 9 marchas este camioncito. Ay, caray, vamos. Échale. A ver si no nos atascamos. ¿Aquí por dónde? Por acá. No quiero tentar al destino. Quiero que esto sea un poquillo más fluidón. Como es el primero, no creo que esté tan complicado. O sea, la primera vez lo pasamos luego. O sea, pensé que era nada más el tutorial, pero eran desafíos. Entonces, lo que dije, no, pues no me va a gustar que me estén diciendo. Porque tampoco me gusta tener lo que es el mapa. Fíjense, aquí está el remolque. Hay que ponerlo ahí. Y no tenemos, creo que tampoco llantas de todo terreno. Ay, Dios mío. Vamos. Les digo, no me gusta conducir con la navegación, porque pues como que le quita el realismo. Le quita la simulación. A ver, más o menos ahí. Ahí mero. Y este en modo avanzado no es sabido hasta la fecha. A ver, ahí está. Dice, el camión está colocado, ahora entra en modo avanzado. Ahí está el modo avanzado y hay que tocarle en este, ya saben. O sea, no irse en remolque. Listo. Entonces dice, genial, ahora usa, espérenme, mejor me voy de una vez de aquí, que es lo que tenemos que cumplir. Y ahora tenemos que llegar desde ahí. Usa el ratón para moverte, pues como les digo, es como un tutorial, hasta acá. ¿Por dónde me iré? Para hacerlo más fluidón. Vamos a aventarnos por aquí. Por aquí. Por aquí, porque no es un mapa tan grande. Entonces, me gustaría irme por aquí, pero como no traigo tracción, entonces mejor no. Vamos a asegurar esto y nos vamos a ir por acá. Todo esto, aunque rodeemos un poquitillo. Aquí. Híjole, esto ya se acabó. Bueno, voy a ponerlo como por aquí. Y ahí le seguiría derecho. Ahí estamos. Vamos pues. Freno de mano no. Muy bien, ponemos la camarita. Creo que es para allá. Sí. A ver si esto lo podemos hacer rápido. A ver si podemos poner 2 desafíos.
Es lo que les digo, o sea, esta semana va a ser de desafíos. Gracias por verlo, el de la Ciénega. Yo sé que a muchos les gustó, a otros no. Pero igual ahí está. Con las peripecias que tuvimos, vamos a ponerle a ver si arranca. Sin... Sí, este terreno está durito. Bueno, ya ven. Perdimos la carga en el anterior, hombre. Dije, ah, caray. Pero la recuperamos, la recuperamos. De que la entregamos. O sea, hay que entregarla. Aquí sí, vámonos más lentos. O con un poco más de torque. Ahí. Sí. Muy bien. Me gustaría tener los espejos, los retrovisores, los laterales en spin. Porque como que le daría un poco más de realismo. Y aparte de cagarte, quiero estar presionando los botones que tengo aquí en la perilla para las cámaras de lo que es el Euros. No sé si se han fijado, los botones los tengo aquí para la vista interior derecha y la vista interior izquierda, nomás para sumarme, para ver si sale el camión. Y pues a veces dan ganas de usarlo aquí, o sea, aquí como para voltear para acá, pero es aquí. Sí. Y saber si le pego a algo o no, digo. O sea, hay que cuidar la carga, digo yo, ¿no? Creo que el otro camino era ese que está ahí. No, se ve medio dificultoso, la verdad. No es que le saque, no le saco, nomás que quiero pues que esto sea un poco fluidón, o sea, para que se entretengan un ratillo. Como es un reto, no creo que sea tan, bueno, un desafío. Y el primero no creo que sea tan así como tan novedoso, ¿verdad? Digo, creo que todo es el que todo el mundo juega cuando se lo compra. Si se lo compraron, díganme si no. Aquí es aquí. Ahí. Ay, caray. Ahí estamos. Que le quiero apretar a la otra cámara, pero si le aprieto, no sé si me vaya a cumplir el desafío, que es el único que me falta. Ahí está el pueblillo. ¿Qué tal? La ciudad pequeña. ¡Adiós! Siempre, para andar sacando una buena foto, ¿verdad? Creo que aquí. Sí, es aquí. Sí, pues es toda la vueltota. Y luego, ¿hacia dónde? ¿Hacia acá? Hombre, ya ni me acuerdo. Ahí vamos. Ay, a ver si aquí no le pego a nada. Ahí sale. Sí, jefe, ahí sale. Vale, gracias. Aquí es donde se pone lo complicado, porque sí está pesadilla la carga, Nomás con que no me tope con pared, porque... Y luego, ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Sí es para acá? ¿Sí es para acá o para dónde es? Que ya me perdí, santa madre. Ah, sí, es que ya no había... Había que seguir el camino. Uy, perdón. ¡Perdón! Y luego que el que no quiere utilizar el navegador, la navegación, ¿verdad? Bueno, me quedé acostumbrado con el compás que está aquí adentro del tablero improvisado, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes qué opinan del tablero? Ahí está. A ver. Vamos a ver. Porque aquí nos liberan un texto y nos dicen que lo metamos de determinada manera, pero es muy más dificilón con esto. Dice, objetivo adicional, avanza marcha atrás con el camión para colocar correctamente el remolque. Ok, vamos pues. Creo que ni leí, no sé si ya se cumplió o no se cumplió. A ver, vamos a echarlo para acá. Y vamos a ver si nos sale. Es que necesitaría el espejo, los laterales, para ver qué tan
qué tan curviado ando, porque a ver, espérenme. Le doy toda la vuelta y nos evitamos errores y nos vamos derecho. Ahí. Creo que ahí. A ver si sale. Ahí. Ay, caray. Luego con esto, no sé si han intentado echarse de reversa con estos aquí, porque se van a donde les da su regalada gana. Hay más o menos. Y es que no veo del otro lado. Ahí. Bueno, acomódalo ahí. Y luego le damos un poquitito más para adelante. Y vemos a ver qué tal queda. Para irnos derechitos. Porque no tengo el otro lado. Ay. Montaba el carro. Ay, Dios santo. Sí le di, creo que sí le di un llegue, sonal. Al carrillo. Ahí está. Ahí debería de entrar. Si está la reversa, sí. Vamos. Vamos, despacito. No te me torzas. Miren, ay, Dios mío, es que... Luego no sé si tiene que estar exactamente, pero como es lodo, pues se patina. Entonces hace lo que le da su regalada gana. Ahí, y es que no veo. Ahí, mano, ahí mero. Ahí mero, carnal. Ay. Bueno, a ver si queda. Bien, ay, Dios mío. ¿Qué me diría mi instructor? No lo pierdas. Ay. No, hombre, qué vergüenza. Ahí. Miren, ay, canijo. Haz lo que te digo. Ahí está. Remolque colocado. Ahora hay que desengancharlo. Entra en modo avanzado. Entramos en modo avanzado. Este es el modo avanzado. Creo que este es el modo avanzado. No me acuerdo. Sí. Desenganchar el tráiler. Vamos a ver qué sale. Dejen más quito la velocidad. Pongo el freno de mano. Allá estaba. Perdón. Ahí está. A ver qué pasa. Desenganchar tráiler. ¡Au! Ahora dice, aleja el camión del remolque para completar el desafío. Ok. Vamos a ponerlo entonces acá. ¡Ay! Ahí más o menos. Vamos, hombre, vamos. Como que no es para que cheque exactamente. ¡Au! ¡Excelente! Dice plataforma completada. Ahí está. Usa la cámara de la cabina al conducir con remolque completado. ¡Au! Le batallamos en la reversidad, la verdad, pero está bien. Volvemos al menú. ¡Listo! Desafíos. Ahí está, completado. Bien. Pasamos al siguiente, al menos para dejarlo así como entradón. ¿Qué dice? Dice, reparar y repostar. Repara y reposta camiones con otros camiones y lleva troncos al aserradero. Okay. Dice, objetivos adicionales, espanta a 10 pájaros con el caso, no es lo que les decía. No conduzcas por el puente, y busca y aplasta una calabaza. Recuerden, pájaros, puente, calabaza. Empezamos, sí. A ver si lo podemos acabar. En este nos llevamos como 15 minutos. Ay, Dios mío. Ajá. Objetivo principal, repara y reposta camiones con otros camiones y lleva troncos al aserradero. Ok. Yo creo que hay que buscarlos. Ahí está. Exactamente. Cero de combustible. Daño. Ajá. Entonces, para llevar al aserradero. Ahí dice. Para llevar a las. Ay, perdón. Para llevar al aserradero los troncos, primero tienes que llenar el depósito de tus camiones. Cambia un camión con un depósito de combustible. Ok, a ver. Es como les digo, es como un tutorial. Y este está totalmente dañado. Pero, a ver, si arranca.
Este camión puede transportar combustible, pero está averiado y hay que repararlo. Usa mapa de navegación para cambiar a un camión que pueda hacer reparaciones. No podemos encenderlo. La cisterna no, pues oh, no, este sí va a estar un poquillo más. Más, ¿cómo les diré? Más complicadillo. Entonces, como dicen, aquí está este. Tenemos ese camión, tenemos este, el que tiene los troncos, el que tiene la cisterna que está vacío. Está el aserradero, el destino y estación de combustible. Tenemos tres camiones. Entonces, tenemos este. Este es el que puede hacer reparaciones. Ahí de adjunto utilitario. Y hay que, entonces hay que reparar primero lo que es el de combustible. ¡El camioncito! A ver, una tomita por aquí, una tomita por aquí. ¡Ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahí dice, lleva el B66 de vuelta a B131. Este camión tiene un accesorio adjunto, ya eso ya lo sabemos, para reparar camiones. Bueno, para los que no lo conozcan, el Spin Tires son los add-ons que tiene cada camión. Entonces, vamos a llevárnoslo por aquí, a ver si lo podemos llevar. Sí, y para saber que están aquí. Aquí más o menos, ahí están. Está cortita la ruta, entonces vamos a... ¡Caray! Sonoro, sonoro. ¡Vamos pues! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ándale, mira, piedras. Tiene todas las ruedas y el bloque diferencial ya está ahí. Ya está bloqueado siempre. Este es el como que con el que nos llevamos siempre las exploraciones. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Entonces, ahí está. Ándale. Ándale, cama. A ver, dejen veo. ¿No hay pájaros por aquí? Creo que no. A ver, espérenme. Dejen, abro la toma para ver. No me gusta ver en la navegación, hombre. Me gustaría que tuviera la opción de quitárselo. Dejen otra vez el claxon. Ahí está. ¿Cuántos llevaré? ¿Sabes por cuánto tiempo tendrá que esperar para que aparezca otro pajarillo por ahí? Sí me lo voy a llevar, pues. ¡Fuera! ¡Ah, caray! Ahí está el puente, creo que es el que no tenemos que usar. Y aquí está, vamos a repostar, digo, vamos a reparar este. Aquí estamos, ok. Excelente. Y avanzado. Es lo que ya sabemos nosotros, ahí está. Entonces, detenemos el lo que siempre hacemos, ajá. Y cambiamos de camión. Y este nos lo vamos a llevar. A ver si plantamos otro pájaro. ¡Au! Ahí está, estamos cumpliendo. Ah, ya nos pusieron el mapa. Como les digo, es como un tutorial. No es tanto como desafíos. Pero bueno, ahí estamos, bloqueo diferencial. Ahí está. Ajá, nomás el bloqueo diferencial lo vamos a llevar. Vámonos. ¿Sale otro pajarito? No. Caray, este está muy junto. Ahí está. Yo creo que nos van a dar un logro. Habría que revisar el logro a ver si nos ponen uno de espantapájaros. Vamos, muchacho, vamos. No. Sube, 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 sube. Échale, muchacho. Rápido, rápido, rápido. Échale, cargado, que vamos a la de combustible. Tú gástate todo lo que quieras. ¿Otro pajarito? Salen de a dos. Son palomas, parecen. Bien, excelente. Vamos a colear. Listo, vamos a llenar. Llenar, llenar, llenar. Ándale, sí, para que no sobre. Digo, para que no falte. Perdón.
Ok. Ahí va otro. Nos va a quedar, yo creo que buscar la calabaza, porque no sé dónde esté. Ya sí, hasta ya pasó y ni la vi. A ver. ¿No ven una calabaza por ahí? Yo creo que repostamos y dejamos lo que sigue para el próximo. Porque sí me gustaría encontrar la calabaza. Dejen espanto a otros pájaros. ¿No? ¿Nada? Y luego estoy buscando una forma de calabaza. De calabaza normal, ¿verdad? Ahí van más pájaros. ¿Dónde estará la calabaza? Ok, ok. O algo que me diga dónde estará. Espérenme, dejen, voy a acá. ¿Ven una calabaza por ahí? Que esté aquí exactamente. Creo que no. Pues sabe. A ver si salen más pájaros. Hay que asegurar. Uno nunca sabe. Listo, ahí está. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya van 20 minutillos. A ver, tenemos el camión. Ajá, y ahora sí, dije sistema de combustible. Bien, no, excelente. Ahora sí, dice, sí, pues hay que cambiar el camión. Cambiamos al camión. Ahí está. Y nada más faltaría yo que es llevar al aserradero. Sí, vamos a prenderlo para dejarlo prendido. Y espantamos más pájaros. ¡Uy, qué caray! ¿Dónde estará la calabaza? Bueno. Pues ya que. Ahí le vamos a dejar, Ya en el próximo episodio buscaremos la calabaza. Que yo creo que nos va a tomar más tiempo. Vamos a planear lo que es la ruta para llevarlo al aserradero. Que no va a estar tan facilillo, yo creo. Y pues bueno, ya saben, suscríbanse si no lo han hecho. Si lo hicieron, muchas gracias. Si lo van a hacer, les agradecería muchísimo. Una vuelta a nuestro facebook.com, un like, pulgares arriba, comentarios, conseguir sugerencias, los videos se reciben con mucho, mucho agrado. Ya saben, denle like al video, compártanlo, coméntenlo, güey. Estar esperando las notificaciones, ya saben. Lo que más nos gusta, creo. Y pues bueno, recuerden, síganos por Facebook, por Twitter, para lo que es el especial de 500. Gracias, chicos y chicas, por lo que llevamos hasta ahorita. Muchas gracias, la verdad, gracias. Bueno, ahora sí, sin más por el momento, me queda más que darles gracias por verme, desearles que estén bien y hasta la próxima.